debió haber quedado esta actividad de participación número 4. Sí, esta actividad de participación número 4 ya incluía eso de que yo les doy la colección de datos y ustedes tenían que elaborar todo lo que les pedía la tabla. O sea, ya ustedes construir los intervalos. Entonces, empezamos. Dice, aquí tenemos las horas de estudio que le dedican a la semana. 30 alumnos, son 30 datos. Y antes de construir toda la tabla, pues es muy importante obtener el rango, K, que es el número de intervalos aproximados que voy a tener, y el tamaño del intervalo, que es conforme lo que voy a ir sumando para tener el límite superior. Ok, el rango debió dar 19. A se redondeó de 5.4 a 5. Y para el tamaño del intervalo del 3.8 lo redondeamos a 4. Ok, esto debe estar así de esta manera. Y quiere decir que ahora vamos a empezar con el primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo. Y para ello ubicamos aquí al 1, que es el pequeño. Como podemos ver que son enteros y van de 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, pues le restamos al 1, 1, y nos va a empezar los intervalos con 0. Ahora, ¿cuánto le voy a estar sumando? Pues lo que me dio en el tamaño de intervalo, que es 4. O sea, 0 más 4, 4, bajo con 5 y 4, 9, y así sucesivamente les debieron haber quedado los intervalos. Ahora, para la cuenta, es decir, ir viendo la frecuencia en la que se va repitiendo, pues habría que tener estos datos. 6, 8, 10, 5 y 1. Okay, chequen bien. Sus límites reales, aquí les debió quedar un negativo. Ok, porque al como los inferiores se les va restando 0.5, pues cuando yo le diga restar a 0.5 me va a quedar un número negativo. Y aquí al final se le aumentó 0.5 y todo lo demás debió quedar así. Marcas de clase, ya saben, se suman los límites reales. Aquí en lugar de suma, pues se realiza una resta de 4.5 menos 0.5 que me da 4. Entre 2 me queda a 2. ¿Okay? Los demás, como son positivos, pues en ningún otro caso es 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga aquí un número negativo en el primer intervalo, en lugar de sumar, voy a restar y dividir entre 2. Hay que respetar el signo de nuestros límites reales. Y así obtenemos la marca de clase. Ahora, para la amplitud es una resta. Resta entre este, le quito este, a este, este. Pero en este caso hay un choque de signos. Ya habíamos visto un ejemplo, ¿no? De que como es resta, el signo negativo de la resta y el signo negativo de este número negativo me da una suma. Entonces, 0.5 y 4.5, 5. Y es todo lo que tengo acá que me debió de dar 5. ¿Dudas con respecto a esta primera tabla? No, maestra. Ok. Vamos a seguir checando. Y tenemos lo siguiente. Acá eran pesos de 50 bebés. Y lo primero, ya saben, rango, K y tamaño. El rango me dio 2.1. El número aproximado de intervalos me dio 7, porque lo redondeé. Y el tamaño de intervalo me dio 0.3. Sí, es primera vez que nos queda un valor pequeño en el tamaño de intervalo, porque siempre nos quedaba 4, 5, 6, 7. Pero aquí como nuestros datos tienen una diferencia de 0.1, 0.2, pues por eso nos da 0.3 esta división. Entonces, el tamaño jamás se redondea, no lo olviden, solamente
se puede redondear. Ahora, bueno, este se puede redondear en caso de que nos haya dado 5.8 y así. Pero cuando nos dé decimales menores a 1, no lo redondeamos. Entonces, ubicamos a nuestro dato más pequeño que lo habíamos puesto aquí, que es 1.8. Y le restamos 0.1 porque es más o menos la diferencia entre la colección de datos. Y les dije que comenzaran con 1.7. ¿Qué quiere decir? Que a 1.7, cuando le sume el 0.3, que es el tamaño del intervalo, me va a quedar 2. Continúo con 2.1, le sumo 0.3 y así se obtienen los intervalos. Chequen las frecuencias que les haya dado así. Tenemos 4, 5, 13, 17, 8 y 3. Los límites reales, sin ningún problema, no hubo negativos. Marcas de clase, suman, dividen entre 2 y la amplitud es 0.4. Y recuerden, la amplitud lo que significa es cuántos datos, cuántos tipos, no, cuántos pesos diferentes me abarca cada intervalo. Entonces, vamos a contarlos, ¿no? Para que se vea la importancia de la amplitud. Ahí me puede, entra, por decir, el peso de un bebé de 1.7, 1.8, 1.9 y 2. A eso se refiere mi amplitud. Son intervalos con la misma amplitud. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a proseguir con lo que veíamos el día de ayer. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok, ¿cuál fue el último ejemplo que vimos o dónde nos quedamos? Vimos esto de media aritmética. Nos quedamos en lo de la tabla. En el caso 2. Caso 2. En el caso 2. Aquí. Sí. Ok. Les vuelvo a hacer un recordatorio por si no lo expliqué. Para el caso 2 es cuando este n, esta f es par. Aquí lo dice, cuando n es par, n es mi sumatoria de las frecuencias. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir entre 2, y por eso me da acá, lo puse 23. Y el siguiente número lo voy a tener, 46 entre 2, y le sumo 1 y me da 24. Estos dos números siempre voy a tener 1 y su consecutivo. Quiere decir que nunca voy a tener, por ejemplo, un 23 y un 25. No, porque si se dan cuenta, al número que tengo aquí le sumo 1. Siempre tienen que estar seguiditos estos números. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar en dónde se encuentran el 23 y el 24 en la frecuencia acumulada. ¿Ok? Entonces, checo. Aquí me abarca del 1, el 2, aquí el 3, 4 y 5, aquí el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta 17. Aquí del 18 al 30, aquí del 31 al 41 y aquí del 42 al 46. ¿En qué categoría está el 23? En el 8. Ok, está aquí, pero yo tomo al valor porque es un promedio, que es una mediana con respecto a los datos, ok, y es 8. Y el 24 dio la casualidad de que también se encuentra en 8. Cuando tenga dos números, lo que hago es hallar el promedio y por lógica nos va a dar 8. Promedio entre 8 y 8. Pues es 16 entre 2, 8, y mi mediana me da 8. Ahorita aquí tengo un ejemplo donde los números provienen
ya no son iguales, ya no son 8 y 8. ¿Ok? ¿Ya tomaron nota de esta diapositiva o todavía no? Profa, ¿por qué 2 veces 8? No entendí muy bien. Porque el 23 pasa aquí en esta categoría, porque aquí es del 18 al 30. El 24 también lo tengo que buscar y también casa aquí en esta categoría. Entonces, al 23 le tocó 8 y al 24 8 también. Oye, okay, gracias. De nada. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde case en diferente categoría. A ver si lo tengo por acá. Ok, tomen nota de esto. Hoy estamos 24. Ok, y vamos a pasar ahora a la siguiente. Aquí les puse una tablita más corta, pues para que, lo importante es que entiendan, obviamente, en la ADA puede ser que sea más larguita, quién sabe, en la actividad de participación, no lo sé. Vamos a obtener entonces lo que necesitamos, es la sumatoria de las Fs, de las frecuencias. Okay, ¿cuánto me está dando la sumatoria de las frecuencias? 55. No, de las frecuencias, no frecuencia acumulada. De esta que está acá. 28. Quiere decir que pertenece siempre al segundo caso, donde es par. ¿Ok? Donde tengo que aplicar estas formulitas. Ok, entonces puedo aplicarlas, o sea, yo las pongo acá para que recuerden, pero lo puedo poner directo. Por ejemplo, ¿cuánto me va a dar cuando aplico n entre 2? 16. No. O sea, se divide el 28 entre 12, es a 12, ¿no? Y se le suma 1, son 13. Ajá, exacto. Pero ten cuidado, son dos números. Primero este, que me dijiste que te dio 14. Luego le sumas 1 y te va a dar 15. Ok, entonces vamos a hacer eso. Estos son mis dos números. Y ahora tengo que encontrar en la
frecuencia acumulada. Ok, ahora vamos a ver, aquí en la frecuencia acumulada me empieza a acumular 1 y 2, aquí del 3 al 11, del 12 al 14 y del 15 al 28. ¿Dónde cae el 14? En el 7. En el 7. 7. Aquí. ¿Y dónde cae el 15? 8. 8. Ok, ya vimos que no siempre entonces pasa esto de que tienen que estar en la misma sintonía. Y pues como tenemos números, como tenemos dos números, ¿qué significaba N? Lo voy a poner acá otra vez. N es mi total de datos. Maestra. ¿Qué pasó? Yo no entendí de dónde salió el 8. Ah, el, ok. Ya. Ya. Aquí está mi N. Es mi total de datos. Ok, entonces ya tengo estos dos. Y como saben, pues ahora sí ya el promedio ya va a ser como que más significativo. Ya no voy a hacer 8 y 8 entre 2, 8. Entonces ya podemos hacer el promedio. Vamos a hacer el promedio. Y sería 7 más 8 entre 2. 7 más 8. A 7.5. Perfecto. Y esa sería mi mediana. Sí, ya vimos el caso entonces, donde puede ser que los dos caigan en la misma categoría, o como en este ejemplo, donde caen en categorías diferentes y mi mediana es esta. Ok, ¿dudas entonces con el caso 2 de la mediana? No, maestra, ninguna. Ok, tomen nota. Y ahorita vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué sigue? La moda, como saben, pues la moda viene siendo como la más fácil de poder identificar.
inclusive en una colección de datos, yo les presento ahí los datos como hemos visto y ustedes ven quién es el que se repite más y esa es mi moda. Ahí no tiene mucha ciencia. En tabla de frecuencias, en tabla estadística, pues recuerden que la frecuencia es el que me está diciendo cuántas veces se repite el dato. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en la primera tabla calificaciones y las frecuencias. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos en la primera, la frecuencia mayor es 13 y le pertenece a la calificación de 8. Cuidado, no me vayan a poner cuántas veces se está repitiendo que es 13. La moda se refiere al dato. O sea, la calificación de 8 fue la que se obtuvo en una mayoría de estudiantes. Vamos a pasar a la segunda tabla y pueden ver que hay dos calificaciones que se repiten de igual manera y que son el mayor. Se puede dar el caso de que haya un empate y se le llama moda bimodal. En ese caso, pues pondrían los dos números, no hay que hacer aquí promedio ni nada, pondrían 7 y 8 es mi moda. Y puede darse también el caso que sea tres veces, que le llamaría trimodal. En este caso, se están repitiendo con mayor frecuencia y de igual número el 5, el 7 y el 8. En general, es multimodal, ¿no? Realmente no existe un límite en el que yo diga, no, pues la moda solamente puede repetirse en datos 10 veces. No, o sea, depende mi colección de datos, yo puedo decir, ah, bueno, aquí ahí se repiten igual, de igual manera y con mayor frecuencia tales números. Entonces, se pueden encontrar en las tareas con estos casos y me tendrían que poner los datos que están siendo la moda. ¿Ok? ¿Dudas?35 conectados, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Alguien por ahí, a ver, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 34. ¿Alguien por ahí? Vamos a checar. Voy a pasar a la siguiente para que pongan como título medidas de dispersión para datos ordenados mientras yo investigo quién me hizo falta. Ya lo investigué. Ah, creo que es Kimberly Cromas, porque me dijo que creo que había tenido un problema. No, sé. Creo que no sí, ya le puse, sí, ya le puse.
Ya le puse a Kimberly, ya, ya encontré. Ah. Gracias. A ver, Retro Ada 2. Hoy hicimos la retro de la actividad de participación 4, ¿o fue ayer? Ah, fue hoy, fue hoy. Es que no lo había pegado. Ok. Aquí en los datos de medida de dispersión, también se pueden obtener con una colección de datos y todo lo demás. Entonces, les voy a mostrar, porque tal vez les marque dos actividades de participación. Una donde tengan que obtener todo con una colección de datos, como para que se entienda el concepto, por si en algún momento, sobre todo cuando hagan su tesis, pues puedan ahí hacer algo. Y en una tabla de frecuencia, es lo más probable, depende cómo me vaya, porque todavía tengo mucho por calificar. Y aquí, estos conceptos son como los que nos van a ayudar a obtenerlos. Tenemos el rango, es la amplitud de los datos de un conjunto. Aquí sí es un poco más importante la amplitud, porque como lo dice, los datos de dispersión, ¿sí? A mí lo que me interesa es que están dispersos, qué tanta diferencia hay entre ellos o qué tan juntitos pueden estar. Entonces, el rango, pues, me indica ahí la amplitud de los datos de un conjunto. ¿Ok? Tengo la desviación. Ahí en estrellitas tengo qué es la desviación. Es X, el valor de mis datos de X, menos el promedio o media aritmética que ya vimos anteriormente. Entonces, copien esto y ahorita vamos a ver ahora sí los datos de dispersión. Creo que, si no me equivoco, ya se la subí. Vamos a continuar. Y tenemos la primera, que es la desviación media, y dice, medida que representa el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto. ¿Okay? Todo esto prácticamente es lo que se tiene que hacer. Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Pero primero quiero que veamos cómo se hace una colección de datos para que vean que no es tan difícil, pero sí es un poquito más largo el proceso a cuando tenemos una tabla estadística. ¿Ok? Entonces, aquí puse ya la fórmula de colección de datos.
Fíjense, son 3, 6, 7 datos nada más y ahorita van a ver todo el merequetengue que se arma. A ver, entonces, ¿cómo primero? ¿Qué tengo que encontrar? Pues tengo que encontrar aquí mi X barra, que es mi promedio. Entonces, ¿cómo obtenía mi X barra, que es mi promedio? Pues tengo que sumar. Todos mis valores y dividirlo entre la cantidad de valores que tengo, nuestro promedio de siempre, esta barra no me gusta, ¿sí? Entonces sería, pues lo voy, la verdad lo voy a poner porque para que no haya duda, sería 5 más 4 más 2 más 1 más 7 más 5 más 6. Entre, pues son 7 datos. Vamos a ver a cómo nos da esto. 5, 5, 4, 2, 1, 7, 5 y 6. Ay, me confundí, puse 9. Me da 30. Dividido entre 7, me da 4.28. Vamos a tomar dos decimales para el promedio. Quiere decir que ya tengo X barra, promedio, media aritmética, que va a ser 4.8. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar lo siguiente, restar 5 menos el promedio más 4 menos el promedio más 2 menos el promedio y así sucesivamente. Esto, ¿sí? Recuerden que el valor absoluto no nos permite el número negativo, por lo tanto, aunque nos dé positivo, vamos a ponerlo aunque nos dé negativo, lo vamos a poner en positivo. ¿Okay? Entonces voy a representar esa. Esa sumatoria. Y, por ejemplo, empezamos. Valor absoluto, aquí está. Y sería 5 menos 4.28. Voy a cambiar de color para que lo vayan viendo. 4.25 le puse. 4.28. Me salgo, sumo. Vuelvo a poner el valor absoluto. Voy a ver si lo puedo copiar y pegar. Para ir más rápido. No, parece que no. Y aquí iría el siguiente, que es 4 menos 4.28 más, otra vez, valor absoluto de 2 menos 4.28 más 5, 4, 2, me toca 1, menos 4.28, más 7, menos 4.28, vamos a arrimarlo porque no nos da, más otro valor absoluto, que sería el 5 menos 4.28, y ya por último, el 6 menos 4.8. Todo esto
dividido entre la cantidad de mis datos, que es 7. 7 datitos. Quiere decir que debo tener acá 7 sumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, pues hay que poner el resultado de todo esto. Y recuerden, todos los resultados van a ir en positivo. ¿Ok? Empiezo. 5 menos 4.28. 128. No, 5 menos 4.0.72. Ok, lo voy a poner en azul otra vez porque no se ve. Ok, más acá punto 28 si es. A ver. Carla, dime. Ah, es que quería preguntarle de dónde sacó la línea de o sea, la que está completa de números, porque como se me fue el internet, no vi cómo, o sea, de dónde la sacó. La línea. Línea. Ese donde dice 5 menos 4.28 más 4 menos 4.28. Okay. Este 4.28 es el promedio. Ahora, lo que me dice mi fórmula es que a cada dato X, que son estos que están aquí, les voy a quitar el punto 28 a cada uno. Pero todo va entre esas rayitas que son el valor absoluto. Lo que va a hacer es que si el resultado de la resta es negativo, lo voy a poner en positivo. Entonces, le fui quitando a cada uno, o sea, lo representé y lo sumé. ¿Por qué? ¿Por qué le quitamos el signo negativo por el y lo cambiamos por positivo? ¿Por qué no se puede conservar el negativo? El valor absoluto es un término que me permite a mí medir distancias, ¿ok? Entonces, como no hay distancias negativas, en algunos casos se interpreta, por ejemplo, la profundidad de algo como número negativo, pero que yo agarre algo y que yo mida una distancia no puede darme un número negativo. Entonces, para representar la distancia entre dos números, se utiliza el valor absoluto. Maestra. ¿Qué pasó? Entonces, si me da, por ejemplo, el resultado me da negativo, ¿lo voy a pasar a positivo? Así es. Por eso ahorita se lo representé así, tal cual. Maestra, pero abajo, abajo, o sea, también en este no se puede poner negativo. En abajo, en el 7, ¿te refieres? Ajá. No, porque normalmente cuando yo cuente mis datos, o sea, voy a empezar 1, 2, 3, entonces no voy a tener un negativo. Okay. Ok, ahora continuamos con 2 menos 4.28, me da 2.28. Más, des en cuenta que ya todo lo ando poniendo en positivo, 1 menos 4.28. 3.28 más. A ver, ¿en cuál iba? 7 menos 4.28. 2.72. Más. Ya ni sé. 5 menos 4.28. 0.72. Ah, está bien, el 5 está dos veces. ¿Por qué? Más 6 menos 4.28. 1.72. 1.72. La suma me dio 11.72. Ok. Entonces, ya vamos a aprovechar que alguien ya lo sacó. La suma 11.72
dividido entre 7. 1.67. ¿Eso se redondea o...? No, 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 así se queda. Okay. 1.67. Ok, entonces quiere decir que mi desviación media de esta colección de datos es 1.67. No cometimos ahí ningún error ni todo, pues está bien. Ok, entonces cópienlo porque podía ser, ya les dije, que les marque esto en alguna actividad de participación. Y pues, para que no se confundan, pues tendrían que poner todo este procedimiento para que yo vea, en dado caso que tengan el error así al final mal, yo pueda ver, ah, bueno, aquí sustituyó bien, aquí lo hizo bien, pero falló acá. Y yo les pueda dar puntos extra. Por eso siempre les digo que me incluyan sus procedimientos completos. Maestra, se dividió entre 7 porque el número mayor es 7. Es que lo que pasa es que empezó a fallar el audio y no escuché nada. Y pues ahorita acabo de poder entrar. Se dividió entre 7 porque es el número de datos. Exactamente. Ok. Gracias. ¿Y qué se hace con este 1.67? Luego vamos a ver cómo interpretarlo en las tablas. Okay, nos quedan ahí 4 minutos, al tercero de mañana tenemos otra clase. Y ahorita vamos a ver cómo se obtiene otra desviación media, pero ya no les doy estos datos. Fíjense, fueron 7 datos y vean todo lo que se tuvo que hacer. Entonces, ahorita lo vamos a hacer cuando ya se tiene una tabla de una tabla estadística. 34 conectados, a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Y ya se desconectó. Si se van desconectando y llego a cacharlos, les voy a quitar su falta, su... esa asistencia. Como son muchos, no puedo darme cuenta, obviamente. Ok, cópienle, cópienle, cópienle. Pero, entonces, el 4.28 solo sirve para sacar la otra, ¿no, maestra? Que es lo que da el resultado. Sí, el X barra, que es el 4.28, y solo me va a servir para ir restando a cada dato ese valor. Ok, entonces... bueno, ya tiene más o menos la idea de cómo hacerlo. Pueden ustedes hacerlo. Y si les llega a dar otro resultado, me dicen. Bueno, mientras copian, voy a checar que todo esté bien, porque como la verdad lo hice muy rápido. Y no sé si todos me andan siguiendo en los procedimientos. 30. Mi X barra está bien. 4.28. 5 menos 4.28, 0.72, 4 menos 4.28, 0.28, 2 menos 4.28, 2.28, 1 menos 4.28, 3.28, 7 menos 4.28, 2.72. Ajá, y luego 6. Maestra, no importa que en el de 2 menos 4.28 sea menos, se pone como más. Se pone más, siempre. Ok.
1.72, 1.28, 2.28, 3.28, 2.72, 1.72, 1.72, 11.72 entre 7, 1.67. Es correcto. Ok, para el... No creo que nos dé tiempo, pero les voy a explicar. Así cuando yo les pregunte mañana en qué nos quedamos, ya me van a decir, no hemos llenado la tabla, pero ya nos explicó cómo va a ser para que yo empiece a llenarla. Ok, entonces... ¡Ah! No, mejor no, porque tengo que borrar todo esto. De todas maneras, lo voy a borrar. Para la siguiente clase. Y aquí, recuerden que cambia la fórmula cuando tenemos una tabla estadística. Ok, entonces, vamos a copiarla de una vez. Aquí, esta fue la que aplicamos ahorita porque les di una colección de datos y mañana vamos a utilizar esta. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, es lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense, aquí hay otra vez esto de del valor absoluto. Se le multiplica la F. Llenando toda esta tabla, al final solo divido y listo. ¿Ok? Entonces, mañana que yo les pregunte, nos quedamos aquí en desviación media para tabla estadística. Ok, entonces nos vemos el día de mañana para seguir con todo esto. Les voy a mostrar su ADA, la voy a subir y recuerden que queda para la hora de Classroom, que es de 11 a 11:50, es el límite de tiempo para poder subir sus tareas. Ya saben, pueden ser en Binas. No olviden poner el nombre porque a veces no lo veo bien y a veces lo pone muy abajito o algo así. Ok, entonces, si ya no tiene ninguna pregunta, pues nos vemos hasta el día de mañana. Mañana, maestra. Bueno, maestra. Bueno, maestra. Bueno, maestra.